dicen que tenemos en línea a el señor Alfredo Zayat, pero lo va a presentar mi amigo el doctor Ricardo Sazón cuando esté disponible. Les quería recordar que el señor Alfredo Zayat es periodista, además de economista argentino, concretamente, y ha escrito todo, escribe de forma permanente notas en el diario Página 12. Pero lo voy a dejar a mi colega. Ricardo, te dejo presentándolo. José Alfredo Zayat escribió Economistas o Astrólogos, Economía y Política, 200 años de historia, Economía a Contramano, que tuve el gusto de leer. Bien. Asados, el miedo en la economía, en 2015. Macri lo hizo, el impacto de las primeras medidas de su gobierno. Macrisis, otro fracaso del neoliberalismo en la Argentina. Bueno, una somera presentación de nuestro entrevistado. Alfredo Zayat, ¿te tenemos en línea? ¿Estás ahí? Sí, acá estoy, ¿cómo andan? Bueno, muchísimo gusto, estábamos queriendo hablar contigo desde hace un tiempo y la semana pasada con mucho más razón, la nota que retuiteó Cristina Fernández de Kirchner hizo muchísimo ruido y nos hizo leerla a todos con mucha atención, así que como además te leemos habitualmente, bueno, para nosotros es un gusto poder conversar contigo y hacerte algunas preguntas sobre la marcha de la economía y sobre el futuro de esta post-pandemia que evidentemente está tensionando el mundo político y económico, porque en un gobierno que tiene un frente tan amplio, existen también tensiones naturales que surgen de esa heterogeneidad, ¿no es cierto? Así es. Dime. Bueno, en primer lugar una curiosidad de algo que a mí no llegué a comprender, por lo menos de la nota tuya, que es cuando vos describís los de Techín queda muy claro por qué no tiene ningún interés en el mercado interno, porque está muy vinculado a la exportación de esos tubos sin costura que produce. Ahora Clarín, que tiene, si no me equivoco, tiene como fuente de ingresos o como una de las principales fuentes de ingresos Cablevisión, ¿es así? Sí, así es. Cablevisión Fibertel. Bien, y eso no no la haría de alguna manera beneficiaria de políticas de expansión del mercado interno, de la recomposición de los ingresos. Cuando tenés monopolio y marcos regulatorios tan favorables y debilidad regulatoria, no te cambia mucho. Más aún cuando son servicios que ya a esta altura son esenciales, son servicios básicos. O no vas a dejar de, por ejemplo, necesito luz, gas, agua. Bueno, hoy tanto el tema de internet como la televisión por cable se han convertido en servicios básicos esenciales. Como era el teléfono hace 30 años, como era el teléfono de línea hace 30 años. Y entonces ahí tienen un mercado cautivo, a lo que se le suma que tienen muchos intereses, tanto personales de los principales socios como a nivel corporativo, con el sector primario exportador, el sector primario exportador vinculado con el sector agropecuario. Claro, ellos tienen Expo Agro, que está obviamente vinculada al sector exportador. Aranda, si no me equivoco, tiene intereses en la exportación de arroz. Claro. Así es. Y en relación con que te cambio ahora la perspectiva. La semana pasada vimos un aumento en la bolsa, hubo un aumento en los precios de las acciones. Parece como que la bolsa nos estuviera diciendo que estamos cerca de un acuerdo. ¿Coincidís vos con esa mirada?
Sí, pero está bien, es cierto, digamos, es una referencia importante la que vos mencionabas. Pero independientemente de eso, está claro que hay se avanzó muchísimo y está próximo a un acuerdo. Salvo que los acreedores pateen la mesa, y más que los acreedores, BlackRock, ¿no? Pero la verdad que son detalles los que hoy faltan en definir, y yo creo que son detalles que tienen más que ver con Argentina como caso testigo para próximas renegociaciones de deuda, tanto de estados soberanos como corporativas, que la negociación en sí sobre la deuda argentina. Ah, bien, bien, ahora se entiende un poco más, porque la diferencia estaba tan, tan cerquita que cualquiera diría que no hay ninguna negociación que fracase por tan poca diferencia, pero si vos estás pensando que es un caso líder y que eso te va a obligar en algunas otras situaciones de iguales características, ahí capaz que está influyendo esa cuestión. No lo teníamos. Es eso, porque BlackRock sabe que iba después, tiene por lo menos de 30 a 40 renegociaciones, según lo que estiman tanto en el Fondo Monetario Internacional como otros bancos internacionales, que por la crisis internacional espectacular que existe. Entonces esas negociaciones, cuando se sienta a la mesa, van a decir, bueno, por lo menos partamos de la base de lo que fue Argentina, y después se verá. Entonces, por eso es tan importante todas las condiciones legales y financieras que se establezcan. Claro. Va a contar un precedente para las futuras negociaciones, Alfredo. Claro, por eso BlackRock quiere poner como antecedente lo de Ecuador, que dice que se llegó a un acuerdo, pero que es un... va en detrimento de la oferta argentina. Por eso no avanza. Pero es esta tensión que se está viviendo ahora. Pero yo, la verdad, desde el primer momento planteé y estoy convencido que hay una confluencia de intereses para que se llegue a una reestructuración, tanto de Argentina, del Fondo Monetario Internacional, como de los acreedores. Como de los acreedores y de las potencias mundiales. La pandemia todavía fortaleció aún más esta convicción de esa confluencia de intereses. Confluencia de intereses no significa que sean idénticos los intereses. Cada uno tiene los propios para esta reestructuración de deuda. Bien, te habla Juan José Velomo, el otro partícipe de este programa que manejamos con mi amigo Ricardo Sazón. Alfredo, te quería hacer una consulta concreta. Tu nota a la conducción política del poder económico que tanto revuelo causó, que, bueno, haciendo un análisis concretamente, lo que está en evidencia en nuestro país es la falta de un sujeto nacional, ¿no?, de la burguesía nacional, no es como que fue una burguesía trunca, no llegó a completarse, fue la burguesía que quiso apuntalar y crear Perón, pero quedó a medio camino, y por hoy se nota más que nunca. Sí, digamos, en mi último capítulo del libro que antes mencionaba, en uno de los libros que mencionaba, Economía Contramano, el título es Burguesía Fallida. Y fue un periodo claro, más largo, bueno, te digo, del 45 al 75, 76. Digamos, yo creo que también hay que incorporarlo con sus particularidades, pero digamos, es el peronismo, el desarrollismo, incluso hasta los militares tenían una mirada sobre el desarrollo de la industria nacional y la tecnología en esa instancia. Esto no significa, sabiendo que era una dictadura de derecha, represora, que proscribía el peronismo, estoy hablando sobre proyectos de país. Y ahí sí, estaba sí, una burguesía nacional que se estaba desarrollando. Lo que pasa es que la dictadura militar del 76 rompe con este proceso y bueno, y se produce lo que ya todos saben,
¿no? De lo que es la financiarización sobre la actividad productiva en un proceso mundial también, ¿eh? Fundamentalmente. Sí, sí, es un proceso mundial en las cuales las burguesías se transnacionalizan, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Bueno, fue el gobierno de Livingston el que tuvo a Aldo Ferrer como ministro de Economía, si no me equivoco. Sí, sí, así es. Con lo cual, bueno, ahí está tu razonamiento sobre la continuidad de un proyecto nacional hasta el 76. En el 76 ahí hay un corte abrupto que no se produce en Brasil, porque la dictadura brasileña, corregime si no es así, tuvo... Continuó. Claro, ahí continuó con una bueno, política nacional. Es un tema de historia, ¿no? Pero lo que sucede es que en Argentina triunfó el ala liberal de los militares, que en última instancia fueron utilizados como el brazo armado de las élites en Argentina, de las élites conservadoras de la Argentina. Entonces ahí es donde se produce esa revancha clasista del 76 para desarticular al movimiento obrero organizado y a la burguesía nacional. Y las que estaban, hay burguesías nacionales que se transnacionalizan y se reconvierten, ¿no? En cambio, en Brasil, la dictadura militar, lo que triunfa es el ala nacionalista, que es dominante en los militares. Entonces... pero bueno, eso es parte de la historia, ¿no? Todos estamos hablando. Y, Alfredo, te hago una consulta. En base a esto que venimos conversando, digo, ¿cómo se transita entonces el camino hacia el desarrollo nacional con la carencia de un sujeto, que es la burguesía nacional, con una burguesía escindida de los intereses del común, de la gente, de lo que llamamos normalmente el pueblo? ¿Cómo hace un gobierno para lograr este camino en semejante estructura? Ah, vos querés que en 3 minutos te dé la fórmula mágica de la Coca-Cola. Pero, bueno. Yo quiero que me dé la fórmula de la Coca-Cola en una nota telefónica. No, yo simplemente, digamos... Primero tiene que el gobierno y el Estado estar convencidos de la necesidad de construir un proyecto nacional. Para eso hay que ampliar la base social, económica y política, y ampliando esta base social y económica, fundamentalmente por las transformaciones que se dieron en Argentina en estos 40 años, porque no es lo mismo, digamos, esta burguesía o la posibilidad de construir una burguesía en la década del 70 a lo que es hoy, ¿no? Porque también el mundo ha cambiado y la estructura productiva en Argentina ha cambiado y las formas de producción han cambiado en el mundo y en la Argentina. Eso punto. Sí, yo justo hoy, perdón que te interrumpa, venía conversando por el tema del ingreso universal, que es algo que viene a cuento de este cambio mundial, ¿no? El punto 2 está vinculado con que tiene que haber un Estado que, después de constituir esa base amplia, tenga políticas ordenadoras del funcionamiento de la economía. Esto significa que pueda haber sectores que sean privilegiados y que incluya a grandes empresas, pero en función a políticas que estén determinadas. Y entonces, eso es lo que se llama ordenador. Un Estado ordenador, digamos, en términos académicos se llama un Estado disciplinador, y lo que te estoy diciendo no es un invento mío que se me ocurrió en alguna noche de desvarío, sino que es lo que han hecho todos los países que están desarrollados desde Occidente hacia Asia. Entonces me parece que un estado que planifica con sentido nacional, que planifica, sí, planifica, ordena las necesidades de cada nación, ordena, determina prioridades, objetivos de corto, mediano y largo plazo, digamos, es el ABC de los modelos de desarrollo. Yo te lo estoy haciendo hiper, recontra hiper,
resumido, pero simplemente esos son conceptos generales. En este sentido, te quería preguntar, ahora yendo a la coyuntura, en estos días se ha venido hablando de una concertación multisectorial, de un acuerdo, de un acuerdo social. Bueno, ¿cómo ves vos esta idea que está empezando, parece que a surgir en el gobierno, de tener un gran acuerdo social? Y bueno, va en línea con lo que yo te estoy mencionando. Digamos, me parece que está bien. Que es bueno, que es útil, que... Bueno, obviamente va a depender también de las medidas que de ahí surjan, ¿no? Que los acuerdos que de ahí surjan. Sí, pero por eso lo que yo te mencionaba sobre el Estado. Eso, digamos, el Estado en ese sentido tiene que plantear los objetivos. No, sí, es un Estado que el bloque de poder económico lo tiene que definir, ni las pymes tampoco lo tienen que definir, digamos. Lo que yo te estoy diciendo es que... ese es el rol que tiene que tener el Estado. Y obviamente que el Consejo Económico y Social es un instrumento para eso. Bien. Volviendo al tema de la deuda, suponiendo que lleguemos a un acuerdo con los acreedores privados, después tenemos el tramo con el FMI. La idea sería también lograr una renegociación con el Fondo Monetario Internacional. En ese tema, ¿vos ves buenas perspectivas? ¿El FMI sigue manteniendo condicionamientos a la política económica o realmente ha habido un cambio ahí? No, digamos, vamos por partes. El Fondo Monetario Internacional seguramente se va a conseguir una renegociación, va a ser un plan a 10 años, y va a haber condicionamientos, y el fondo en esto no cambió. Pero lo que hay una diferencia sustancial es que en este caso el Fondo Monetario Internacional apoyó la propuesta argentina con los acreedores, entonces la secuencia fue al revés. No es que te exige primero el ajuste fiscal para después lograr la sustentabilidad de la deuda, sino que primero se define el marco de sustentabilidad de la deuda para después definir cuál es el horizonte fiscal. Parece un juego de palabras, pero la secuencia no es menor, ¿eh? No es menor para la definición de política económica. Y yo creo que junto con los efectos de la pandemia, yo creo que va a haber mayor margen en esta negociación. Pero claramente la deuda va a ser un potente condicionamiento de la Argentina en los próximos años. No en uno o dos años, sino en un mediado plazo. Ojalá que la Argentina crezca a tasas muy, muy elevadas saliendo de la pandemia, entonces de esta forma se va a poder relajar ese condicionamiento. Pero bueno, los proyectos neoliberales dejan estas pesadas cargas a los gobiernos siguientes. Así fue durante la dictadura y lo padeció el alfonsinismo, así fue durante el kirchnerismo, lo que dejó la década del 90, pero el kirchnerismo con crecimiento y un contexto internacional muy, muy favorable y una reestructuración de la deuda también favorable para la Argentina, permitió tener este margen, pero que te llevó casi 10 años para tratar de aliviar la carga de intereses. Después te viene otro proyecto neoliberal y te vuelve a poner un fuerte condicionamiento para los próximos años. Este abril nos toca con una economía mundial que no parece estar en las mismas condiciones que tuvo Néstor en su momento, ¿no? Así es. Así que, bueno, haremos fuerza para que la Argentina tenga ese crecimiento que le permita, y si no, en su momento la Argentina tendrá que renegociar. Esperemos que la Argentina encuentre un camino de crecimiento, de recomposición del salario para los trabajadores, de recomposición del empleo para todos los desempleados que hay. Te llevo nuevamente a la actualidad y a la coyuntura. Disculpa, hagamos la última pregunta porque tengo un montón de trabajo porque me están llamando del diario. Pero dale, la última.
¿Nos tenemos que preocupar por esta subida del dólar que hubo estos días? No. Lo importante es la política cambiaria oficial y cerrar el acuerdo de la deuda y cuidar las reservas. Después la especulación que haya, me parece que hace más a la lógica de la cual le de deuda. Que... Es un mercado chiquito al que no hay que prestarle tanta atención entonces. No, digamos, obviamente no es que sea inexistente. Simplemente vos me preguntaste, ¿hay que preocuparse? No, hay que ocuparse en todo caso hay de lo que del mercado cambiario. Bueno, no es lo mismo que preocuparse. Muchísimo habernos atendido, somos seguidores tuyos. Un día me encontré con tu madre, yo iba con tu libro bajo el brazo y tu madre me dijo, yo soy la mamá de Alfredo. Bueno, buena anécdota. Te mando un abrazo y muchísimas gracias por el encuentro. No, por favor, un abrazo grande para ustedes.